pues en el caso de nosotros, pues son 36 mil pesos que se pagaron, todo completo, ¿verdad? Es el monto total de lo que era el viaje, y pues el señor no ha dado la cara, no nos ha hablado, no nos ha dicho cómo nos podemos arreglar, ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, ¿en contra de quién hay denuncia? En contra del señor Rolando Barbosa Martínez, de Turismo San Judas, que tiene una sucursal aquí en Piedras Negras. Aquí tengo en mis manos el contrato. El contrato dice que pagamos nosotros la cantidad de 36 mil pesos, todo por completo lo pagamos. El viaje era a la Ciudad de México, iban a un retiro espiritual un grupo de personas de laicos de mi comunidad. Hombre, soy el padre Iván de Jesús Colunga López, soy rector de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en donde fue precisamente esto. 900 pesos por persona, ida y vuelta a México, iban a ir a un retiro espiritual, iban a visitar también la Basílica de Guadalupe, y bueno, la gente con una gran ilusión esperó 5 horas el camión. Llegó el camión, llegó sin luces, llegó el camión y empezó a echar humo en el interior del vehículo y se empezó a intoxicar la gente. Entonces no podían viajar en esas condiciones. El señor dice que él sí cumplió, que él mandó el camión, pero pues en estas condiciones es imposible viajar, ¿verdad? Entonces no es posible esto. Y